Bienvenidos a un programa más de Así lo Vemos. Hoy en este programa vamos a hablar sobre el proyecto de ley de observancia de propiedad intelectual que fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Un proyecto del Partido Frente Amplio que ha encontrado su principal oposición en la Cámara de Comercio Norteamericana. En Así lo Vemos, ese es el tema que discutimos hoy. Así opinamos, y el día de hoy nos acompaña el señor Giovanni Jiménez. Un placer, Giovanni. Jorge, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, un tema muy interesante el cual vamos a conversar hoy, y gracias a que Giovanni que está acá, porque es una persona muy preparada, el cual tiene un amplio conocimiento sobre este tema. Ley de fotocopiado, como lo conocemos. Así es, precisamente esta ley, como les comentaba, fue aprobada hace unas semanas y se encuentra en el expediente 17342. Sin embargo, la Cámara de Comercio Norteamericana ha pedido a la presidenta Laura Chinchilla que vete este proyecto. Como debemos recordar, solo falta la firma de la presidenta, ¿verdad? Giovanni, ¿cuál es tu punto de vista acerca de este proyecto que garantiza el derecho de fotocopiado para fines educativos? Sí, gracias Elvis, gracias por la invitación, han sido ustedes muy amables, espero contribuir al análisis crítico y propositivo en este caso. A ver, yo creo que en este caso tenemos opiniones encontradas y también emociones encontradas, porque no solamente estamos de repente teniendo una sola posición con respecto al asunto, ¿verdad? Es decir, como escritor yo percibo el asunto que puede perjudicar a los, digamos, editores de este país. Además, las editoriales ya han planteado claramente que esta es una ley que las perjudica. Y yo creo que perjudica no solo a las editoriales en general, sino particularmente a las editoriales independientes y a las editoriales pequeñas, que ven en los libros didácticos, en los libros de texto, una gran parte de sus ingresos para poder incluso publicar aquellos libros que no tienen una alta demanda comercial. Bueno, me parece que es importante tomar las poblaciones en cuenta. Ok, si estamos hablando de una persona, hablemos en concreto, un adolescente, todos en algún momento han llegado a una fotocopiadora porque necesitan X o Y libro. Ok, yo creo que me parece que hay personas que no pueden accesar a ese libro por cuestiones económicas, y se ha dado la posibilidad de estudiar a través de estos medios. Entonces, desde el punto de vista como está la ley, ¿se podría castigar a esa persona que en ese momento no puede comprar ese libro? Claro, Jorge, el problema aquí evidentemente es que esta ley es de gran beneficio para la educación en general, ¿verdad? Y para los estudiantes con menos ingresos. Pero por eso le digo, hay posiciones encontradas y hay emociones encontradas, y todos nosotros fuimos estudiantes alguna vez, y claro, el poder fotocopiar muchos de esos libros nos representó y nos garantizó accesar al conocimiento de una manera más fluida, y en ese sentido uno dice, bueno, muy bien, los otros beneficiados son los negocios de las fotocopiadoras, que bueno, son negocios familiares en muchos casos, y que también estaban cohibidos o tenían la prohibición, digamos, de realizar esto por el tema de propiedad intelectual y derechos de autor. Ahora bien, lo que las editoriales en estos momentos están aduciendo es que, y a mí me parece de alguna manera también un poco coherente, bueno, ¿qué parte de un libro no tiene fines educativos? Es decir, de acuerdo con una posible interpretación, ¿podríamos entonces fotocopiar todos los libros educativos? Me pregunto. Correcto, tienes toda la razón. Y aparte de eso, no sé qué te parece a vos el hecho de que, ¿qué va a pasar con estas editoriales a un futuro, a largo plazo, de aprobarse este tipo de ley o de manejarse de esta manera? ¿Qué futuro veríamos con las editoriales? ¿Puede ser que lleguen a desaparecer importantes fuentes de información que son estas editoriales? Ellas están alarmadas, y yo entiendo que estén alarmadas porque, bueno, precisamente están aduciendo que entre el 60 y el 80% de sus ingresos vienen en estos momentos de la producción de libros educativos o didácticos. Eso quiere decir que esta fuente de ingresos se va a afectar, y va a afectar principalmente la publicación de muchos de esos libros que no son de alto interés comercial. Por ejemplo, en el caso de la literatura. Y aquí también entra otra serie de aspectos, de factores que son importantes y que también debemos pensar. Es, por ejemplo, el tema
de que, bueno, estamos en estos momentos en una situación en que la lectura no es estimulada adecuadamente. Hay unas transnacionales de la edición que manejan los mercados. Las librerías costarricenses no están apoyando a las editoriales independientes y pequeñas como debería ser. Entonces, estas editoriales se encuentran, aparte de estos elementos, con la posibilidad incluso de que ya ahora tenemos un mercado un poquito más fluido de libros electrónicos. Entonces la gente también puede comprar para leer en sus tabletas, en su Kindle o en su iPad, etcétera, los libros electrónicos. Entonces también esto va generando todo un estado de causales que afecta de gran manera la generación de libros impresos. Entonces ahí es donde uno llega a la pregunta, bueno, entonces ¿quiénes van a publicar los libros impresos que los estudiantes van a fotocopiar? Pero bueno, Giovanni, en términos generales, en la actualidad existe lo que es el fotocopiado. La ley lo que busca es una regulación. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar la ley desde el punto de vista de las editoriales? ¿Les afectaría más o menos? Bueno, en ese caso yo diría que deberíamos tal vez convocar a un editor importante que venga y explique a ellos de mejor manera el tema de las editoriales. Yo lo que sí noto, ¿verdad?, es que ellas están muy preocupadas, están alarmadas y estoy haciendo, digamos, una confrontación de razonamientos y de emociones. Es decir, yo no sé si ustedes han pensado en esto, que difícil de repente que escribiste un libro que te costó muchísimas horas de esfuerzo, que te viene la editorial, hace el esfuerzo además de invertir y cree en tu propuesta y la publica y llegas a un colegio y lo encontrás todo fotocopiado. Sí. Es muy duro y es difícil para vos, no solo por tus derechos de autor, sino un poquito por lo que también se ha invertido de trabajo. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la situación del libro es compleja. El libro no es parte de los programas de cultura de este país. Ahora se están haciendo algunos esfuerzos, pero durante los últimos años el libro y la literatura en general han sido la cenicienta de la cultura. Es decir, ahí tenemos una situación. La cultura siempre ha sido la cenicienta de los gobiernos y la literatura la cenicienta de la cultura. Entonces, y además el libro, ¿verdad? Entonces nos encontramos ante una realidad. La realidad es que un gran porcentaje de la población no lee. Pero también hay otra realidad, Jorge, Giovanni, amigos televidentes, y es que actualmente fotocopiar un libro supone 5 años de cárcel, ¿verdad? Entonces estamos enfrentándonos a una ley un poco radical en ese sentido. Lo que hace la ley de observancia de la propiedad intelectual, ¿verdad?, es no penalizar la copia de libros cuando es con fines educativos. Yo pienso que hay cierta regulación en este tema, ¿no? Me parece que como otras legislaciones, me parece que se van al extremo y que en algún momento se va a tener que regular de alguna manera si se quiere proponer. Ahora, el asunto es, ¿no ayudaría tal vez la inversión en estos libros, tal vez hacerlo con un material más barato, más accesible, bajar los costos como para poder adquirir ese libro, okay, que sea más accesible para el estudiante de alguna manera? O sea, propongo hacerlo con menos inversión para que bajen los precios. El concepto del libro, Jorge, es muy interesante, ¿verdad? El libro se huele, se toca, se vive. Hay muchísimos formatos de libros. Incluso vea usted, por ejemplo, que las mismas editoriales pequeñas han tenido que, sobre todo editoriales, por ejemplo, que publican libros de dominio público, es decir, que no tienen derechos de autor y que puede publicarlos cualquiera. Tenemos un ejemplo, Los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira. Bueno, resulta que viene La Nación y lo publica en un formato muchísimo de menor costo, con un tiraje muy amplio, y entonces nos enfrentamos a la situación, bueno, libro bonito, con bonitas ilustraciones, que se hizo artesanal y cuidadosamente. Y a un muy bajo costo, además. No la ve con el libro masivo y de un aspecto que no es de aspecto de un libro, es que es un folleto, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el caso de las publicaciones de La Nación, que también son útiles. Pero entendamos eso, ¿verdad? El tema aquí es, al menos para mí, la preocupación es cómo esto va a afectar a la producción de libros y sobre todo la producción de las editoriales pequeñas, de libros en las editoriales pequeñas y las editoriales independientes, porque hay otra realidad. En Costa Rica también hay editoriales subsidiadas y eso es muy importante. Tenemos la Editorial de Costa Rica y tenemos las editoriales de las universidades estatales, todas ellas subsidiadas. En caso de la Editorial de Costa Rica, ya ellos, la gerente en una entrevista precisamente en culturacr.net, ella plantea que han estado disminuyendo en los últimos años las ventas de esta institución. Y la pregunta ahora, es decir,
porque parte del presupuesto de la editorial también es, obviamente, por sus ingresos. Ellos tienen la ley de marcas que les genera cada año un ingreso que es variable, y además la editorial de Costa Rica tiene la otra parte que son sus ingresos. La editorial de Costa Rica también recibe una gran cantidad de sus ingresos de libros didácticos y de libros de orden educativo. Entonces, aún cuando ellas están subsidiadas, gran parte de la producción de sus libros se subsidia también con estos otros ingresos que vienen de libros educativos. Entonces, a mí me preocupa, bueno, ¿qué va a pasar con la labor académica? Con esos libros que son de muy bajo tiraje, libros de ensayos, libros de poesía, libros que, como les digo, desde el punto de vista de la mercadotecnia, no son tan atractivos. ¿Qué te parece, Elvis? Si vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a irnos por unos momentos. El tema está interesante, da para más. Nos gustaría que opine. Nos vamos, pero ya regresamos. Si desea asistir a este programa, llámenos al 8923-8884 o bien escríbanos a asilovemos@elperiodicocr.com. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con el señor Giovanni Jiménez y el señor, por supuesto, Elvis Martínez. Sí, les recordamos que pueden inscribirnos a asilovemos@elperiodicocr.com y también nos pueden visitar en Facebook. Así es. En Facebook estamos como Así Lo Vemos TV. Bueno, Giovanni, me llamaba la atención esta ley de observancia de propiedad intelectual en el sentido de que es una reforma importante porque como está la ley actualmente, deja abierta la posibilidad de que se sancione a quienes prestan servicios de fotocopiado a estudiantes y profesores. Y obviamente esto deja sin acceso de recursos didácticos a los estudiantes. Vos me hablabas desde el punto de vista de las editoriales, pero también entonces lo ves desde un punto de vista meramente comercial o también sin fines de lucro, como tu punto de vista ha sido. Volvemos al tema de los sentimientos y las opiniones encontradas. Yo no puedo decidirme o tener, no puedo tener claro en realidad en estos momentos, si usted me pide una posición, estoy en contra o a favor, no podría decírselo. Y para mí es clave porque yo pienso que yo estoy en el proceso de análisis en estos momentos de lo que está sucediendo. Es decir, yo entiendo perfectamente la posición que tienen las editoriales, yo entiendo perfectamente la posición de la gran importancia que tiene esto para la educación. Ahora, hay una cuestión también que en realidad engloba todo este tema, que es el tema del libro, ¿verdad? El libro y lo que está pasando con el libro. La falta de incentivo de la lectura, la falta de promoción de la lectura desde el libro, ¿verdad? Y el goce del libro. Hablábamos ahorita sobre el tema del respeto y del amor también hacia los libros. En algún momento, cuando al menos yo me eduqué, tener un libro era una cosa que era, no sé, tal vez de gusto, de aprecio. En estos momentos no. Y por aquí se planteaba, bueno, qué interesante, el estudiante no tiene dinero de repente en la universidad para comprarse un librito que vale 4.000, 5.000 colones. Pero con 5.000 colones usted se compra 5 cervezas en una noche o menos. Entonces, ¿dónde está la situación real? ¿De cuáles son las posibilidades adquisitivas? Exacto, y decir, bueno, es que elaborar un libro, yo creo que la gente ojalá lo pueda entender, elaborar un libro requiere altos costos, no solo intelectuales, sino de recursos, ¿verdad? Y no se respeta la labor intelectual del escritor, del intelectual, del productor y del editor. Ok, ¿y te parece, señores, bueno, ya que estamos tomando este tema tan interesante, me gustaría hacer una pregunta? ¿A quién consultan para aprobar estas leyes? ¿Será acaso que consultan a las editoriales en sí? No creo, o sea, ¿en base a qué se basan para hacer estos proyectos o presentar este tipo de leyes?
Bueno, normalmente las leyes no son adecuadamente consultadas. En este caso yo imagino que las editoriales no fueron consultadas porque ya han dicho claramente que van a hacer una lucha legal y que ellos ya están pensando y trabajando precisamente. O sea, aparte de la solicitud del veto que hace la Cámara de Comercio de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, también las editoriales costarricenses están pensando hacer. Entonces me imagino que ya no fueron consultadas. Porque lo van a hacer. Además, en este país yo veo que, bueno, cada vez que se aprueba una ley, recurren a la Sala Constitucional, luego a la Presidenta, solicitudes para vetar leyes. Y en ese sentido yo creo que hay muchas leyes que chocan con otros acuerdos comerciales con el TLC. Pero importante aclarar en este caso, esta ley fue enviada a la Presidenta Laura Chinchilla. Viene la Cámara de Comercio Norteamericana y pide que la vete. Giovanni, ¿hasta dónde crees vos que sea posible que se vete esta ley? Ya para concluir en manera, para ir cerrando. Bueno, es que eso habría que preguntárselo a doña Laura Chinchilla y a su gobierno. Muy difícil. En realidad, sí, claro, a esta hora está muy difícil, pero, recordemos que la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene un poder de coerción bastante fuerte. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Bueno, les agradecemos que nos hayan sintonizado. Les recordamos que los programas se emiten todos los jueves y todos los domingos en facebook.com/asilovemos. También nos puede encontrar en www.elperiodicocr.com. Giovanni, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que no sea la primera vez, sino este espacio está abierto siempre. A ustedes las gracias. Consideramos que fue muy enriquecedor esta conversación de esta ocasión. Gracias Giovanni, gracias Elvis. Vamos a estar para la próxima. Gracias. Nos hicimos un poco de rato, pero el mensaje fue claro. Gracias a Giovanni. Y a ustedes también que están por ahí. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.